decir de Aquila y Priscila. Bueno, es interesante ver que en la, eh, según la historia y cuando usted comienza a ver el, el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 18, y podemos comenzar a leer, eh, de hecho en segunda de Timoteo también se habla de esta pareja, Aquila y Priscila, pero ¿qué podemos decir de ellos? Bueno, fabricantes, profesionales de tienda. Aquí la y Priscila, eh, como se puede ver claramente, se habían conocido y casado en Roma. Es interesante ver que Priscila, como aún no tenía hijos, pues Priscila trabajaba todo el tiempo al lado de su esposo, eh, eh, haciendo parte en el negocio. ¿Y qué hacía ella? Bueno, hacer o tejer las tiendas. También es importante encontrar con respecto a esta pareja, Aquila y Priscila, que en la Biblia encontramos por primera vez, como le dije hace un momento, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, en el, en el año 50 después de Cristo, y también que junto a otros judíos, esta pareja, pues habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio. Por eso es que al verse obligados a esparcirse, algunos de ellos eligieron irse a vivir a la ciudad griega de Corinto. Y entre ellos estaba esta pareja, Aquila y Priscila. Y es interesante ver que una vez colocados ellos ahí, los encontramos sirviendo a Dios con gran entusiasmo y amando a otros con generosidad. En el capítulo 18 encontramos varios datos importantes acerca de Aquila. En primer lugar, en, los, en el versículo 1 al 4 del capítulo 18 encontramos la fundación de una iglesia en Corinto. Y es interesante ver que Pablo aparece aquí en escena. Si no mal recuerda usted, la primera misión de Pablo en Corinto, lo más seguro fue probablemente... Eh, como era costumbre, encontrar la sinagoga local. Y es ahí, de, cuando vemos en esta historia, donde Dios en su providencia lo llevó a poder cruzarse con Aquila y Priscila. En segundo lugar, en los versículos 18 al 19, podemos encontrar el cambio a Éfeso. Es interesante ver que Pablo... Se quedó específicamente cuando vemos el estudio de la, de la Biblia En estos versículos Se quedó aproximadamente 18 meses en Corinto Y durante ese tiempo se fundó Pero también se estableció una nueva iglesia Así que cuando Pablo decide irse Cuando Pablo salió de ahí ¿Quién cree que quedó en ese lugar? Como lo dice el versículo 18 y 19 del capítulo 18 ¿Quién cree ustedes? Aquila y Priscila en tercer lugar, vemos cómo ellos, como pareja, trabajaban en equipo. Es interesante ver que en los versículos 24 y en, al, al versículo 28 encontramos dos cosas muy importantes con la, al, eh, en la vida de esta pareja, Aquila y Priscila. En primer lugar, trabajo en equipo. Porque mientras Aquila y Priscila esperaban en Éfeso a que Pablo regresara, de Antioquía, por ejemplo, a ellos se les ve claramente participando activamente en la sinagoga local. Pero también en esos versículos del 24 al 28 encontramos algo sumamente importante. Y quiero que lo leamos. Busque Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Dice... Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí, algún tiempo salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y oiga qué interesante, varón elocuente. ¿Varón qué? Elocuente. ¿Quién, ¿Quién era este varón elocuente? Apolos. ¿Poderoso en qué? ¿Poderoso en qué? En las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, había sido un, un discípulo de Juan. Y comenzó a hablar, y aquí viene lo importante de esto, mire. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué interesante lo que encontramos acá. Porque ellos, es decir, Aquila y Priscila, vemos claramente cómo ellos aconsejan a un ministro. ¿Cómo se llamaba este ministro? Apolos y qué dice la biblia de apolos qué era qué ahí dice elocuente y qué más poderoso en, poderoso en las escrituras qué interesante porque cuando aquila y priscila oyeron a Apolos qué interesante es ver que ellos con tanto denuedo hablaron acerca de las cosas de dios pero no solamente eso hicieron algo muy importante lo llevaron a su casa y con amor, con mucho denuedo, le explicaron los caminos de Dios en mayor detalle. En otras palabras, le enseñaron a exponer de una mejor manera el Evangelio. Porque fíjense qué interesante, porque no hemos terminado de leer los últimos dos versículos. Dice el versículo 27. Y queriendo él pasar acá y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ojo, escuche esto. Y llegado el día, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el que logra ver una diferencia usted ahí entre este último, versículo y, eh, en este último versículo y al principio de la historia de este hombre llamado apolo ¿Ah? interesante no porque al final dice algo sumamente importante demostrando por las escrituras que, ¿qué? que jesús era qué es decir que él había aprendido qué a presentar el evangelio de cristo ya no se dice que él era un hombre elocuente y poderoso en escrituras. Eso lo dice al principio. Y vea qué importante. ¿Por qué, Pastor? Porque vemos un trabajo excepcional de Aquila y Priscila. Significa entonces que el trabajo que Aquila y Priscila habían hecho con este hombre elocuente y poderoso en las escrituras había tenido resultado. Interesante. ¿Y quién había hecho eso? Aquila y Priscila. Pero ¿por qué, Pastor? ¿Por qué le refutaron? Porque conocían a Jesucristo. Bueno, no vamos a obviar que nada más, nada menos el gran maestro que tenían, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero qué interesante ver porque hay muchos más datos importantes. Por ejemplo, su casa como iglesia en Éfeso lo vemos en Hechos 19. Y es interesante ver que la alusión de Pablo a esta pareja nos revela, por ejemplo, que el trabajo y el ministerio de Aquila y Priscila en Éfeso habían sido totalmente determinantes. ¿Por qué, pastor? Porque ellos no solo habían abierto sus corazones a las personas, sino que también habían abierto qué? Su casa. Y encontramos otro detalle acerca de ellos. Solo que ahora lo vemos en Roma. Su casa, una vez más, como iglesia, en Roma. Aquila y Priscila ya habían regresado a Roma. Y una vez regresado a Roma, ellos se habían integrado al ministerio allí. Significa entonces que también en Roma ellos habían qué? Habilitado su casa. Para que fuera la iglesia allí, Pastor, y eso donde lo vemos en Romanos, capítulo 16, lo puede ver usted claramente. Y otro dato importante que podemos ver acerca de esta pareja que estamos estudiando es que sirvieron donde fuera necesario. Sirvieron que donde fuera necesario. Segunda de Timoteo, por ejemplo, 4.19 nos dice algo sumamente importante. Por ejemplo, allá en el año 67 después de Cristo, cuando Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel de Roma por segunda y última vez, claramente se puede ver que él estaba escribiendo, él estaba ocupado y enviando la última carta que escribió a un joven llamado como Timoteo aquel que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Y vea qué importante, porque una vez más vemos un dato maravilloso aquí. ¿Y cuál es? El joven Timoteo lo más seguro, como era joven, ¿qué creen ustedes? Necesitaba toda la ayuda y el ánimo posible. Y adivine quién estaban ahí. Aquila y Priscila. ¡Wow! Aquila y Priscila. ¿Qué podemos ver en esta historia de esta pareja? Mire, Aquila y Priscila fueron un extraordinario equipo de esposos. Y es interesante ver que ellos nos muestran exactamente ¿Cómo es una pareja conforme al corazón de Dios? En otras palabras, Aquila y Priscila nos muestran lo hermoso y lo bello que es el poder trabajar en equipo. Y qué importante es ver, amados, porque cuando usted comienza a estudiar la historia de ellos, es importante darnos cuenta que, por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, solamente tiene halagos para esta pareja, tanto como individuos, pero como pareja también. Y es que por medio de su ejemplo, amados, este dúo dinámico llamado Aquila y Priscila nos dejan muchas lecciones para usted como esposo, para mí como esposo, para usted como esposa también. Acerca del amor mutuo, acerca del amor hacia Dios, pero también acerca del amor hacia el prójimo, acerca del amor hacia el pueblo. Wow, qué importante. ¿Cuáles creen? Ustedes que fueron las herramientas más maravillosas que se pueden ver aquí en esta historia de esta pareja. Por ejemplo, su hospitalidad. ¡Wow! Su hospitalidad, la amistad y por supuesto, la enseñanza de persona a persona. Qué interesante. Si bien es cierto, ellos no fueron grandes oradores públicos. De hecho, no vemos que ellos, eran, que ellos fueran grandes oradores públicos. Pero sí fueron evangelistas eh, eh, privados, de persona a persona. De persona a persona. Claramente se puede ver a Priscila y a Aquila que en esta noche nos dan un ejemplo desafiante de lo que una pareja puede lograr junta en el servicio a Cristo. Si usted dice pues, que no somos compatibles en el servicio, mentira. Porque vamos a ver algo bien interesante en la vida de ellos también. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas lecciones que podemos aprender de ellos? ¿Y por qué digo de ellos? Yo le compartía a mi esposa y le decía, es, y también al, al pastor David yo le decía, es impresionante ver que durante esta serie hemos venido aprendiendo acerca de muchas parejas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hemos podido ver cómo el, el esposo nos da lecciones a nosotros como esposos. ¿Sí o no? Los que hemos estado en, la, en toda esta serie nos damos cuenta de eso. Hemos podido ver cómo la esposa le da lecciones a las esposas. Pero aquí, en esta historia, es impresionante ver que nunca se les menciona a ellos haciendo las cosas, sirviendo a los demás, sirviendo a Dios, hablando del Evangelio, solos, siempre estaban juntos. Siempre estaban juntos. Así que, rápidamente, ¿cuáles son las lecciones? que usted y yo podemos aprender de esta pareja. Si bien es cierto la historia de Aquila y Priscila, se puede resumir como un autor dice, específicamente Jim George dijo, se puede definir a esta pareja como una moneda de dos caras, cada una con el mismo valor, pero con una imagen diferente. Y es que es impresionante ver cómo el matrimonio de Aquila y Priscila se puede ver en una ilustración perfecta. Perfecta de lo que es la relación matrimonial. Se puede ver claramente cada uno de ellos aportando algo diferente a su matrimonio. Sí. Con diferentes personalidades, sí. Con diferentes dones, sí. Con diferentes capacidades, también. Y es que como individuos podemos ver que eran únicos. Pero también es impresionante ver que la Biblia los presenta como una qué? Como una unidad. Por eso que cada vez... Cada vez que vemos sus nombres es impresionante, siempre están juntos. Siempre. Nunca vemos que lo mencionan individualmente. Así que, amados, ¿qué podemos nosotros en esta noche aprender de esta pareja que eligió servir activamente donde quiera que iban? Tres cosas rápidamente. Trabajemos en equipo. ¿Trabajemos en qué? En equipo, ¿por qué, pastor? Claramente se puede ver que Aquila y Priscila trabajaron juntos. Trabajaron juntos para recibir en sus casas a la iglesia. También trabajaron como equipo cuando, cuando hablaron e instruyeron al gran predicador, al gran orador, al gran, aquel poderoso en palabras, a Apolos, dándole información más precisa acerca de Jesús. Y es que trabajar como un equipo. ¿Sabe qué puede pro producir? Un ministerio sumamente eficaz. Pueden lograr mucho más si están involucrados los dos. Por eso, por eso el, aquel rey sabio en el Antiguo Testamento, el rey Salomón, ¿verdad? En el Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que... Que uno. Y es que mire, cuando se trata del servicio y el uso de los dones espirituales, es cierto, cada uno es responsable del desarrollo y el uso de sus propios dones. Sin embargo, es posible que en algunos periodos, como sucedió en el caso de Aquila y Priscila, usted y yo, como pareja, podamos trabajar juntos en un ministerio conjunto. ¿Y qué debemos de hacer, pastor? Preparémonos para ello. Preparémonos para ello. Ellos nos muestran el esfuerzo también que hicieron al prepararse. O dígame usted si en algún momento determinado de su vida, a usted no le han hecho alguna pregunta, alguna pareja amiga que usted tiene. Y usted se queda este a, 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 le voy a preguntar al pastor a ver qué dice. Porque no la contesta usted. Porque lo más seguro quizás no sabe. Y yo no, y esto no lo digo para avergonzarlo, no, para que veamos la importancia que requiere de que usted como pareja estudie la palabra de Dios. Porque esta pareja claramente lo podemos ver exactamente como ellos dedicaron tiempo al estudio de la palabra de Dios. Me imagino a Aquila y Priscila trabajando en el, en el coser las tiendas juntamente con Pablo porque la, dice que cuando él llegó, él, él también se puso a trabajar. ¿Se imagina usted las pláticas que han de haber tenido? ¿Ah? ¿Ustedes creen que hablaban, mira, sabes qué, y cuando hacemos un asadito no estoy diciendo que está malo el asadito, ¿verdad? porque lo son ricos, son deliciosos, ¿verdad? sabrosos. Lo más seguro quizás hacían paella, no sé, ¿verdad? cosas así como esas. De repente salía la hermana aquila, eh, Priscila y le decía, mira, sabes qué, voy a hacer un par de pupusas. ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Pero qué interesante ver que ellos nunca descuidaron el estudio formal de la palabra de Dios. Y ese es un gran mensaje para usted y para mí. ¿Qué hacemos, pastor? Preparémonos. Cuando surjan las oportunidades, preparémonos, hermanos. Preparémonos. Los que nos visitan por primera vez y los que ya son de casa, la otra semana, ¿qué va a haber la otra semana? Jueves, viernes y sábado. Consejería. Pastor, y a mí, y a mí, eso, y a mí, de qué me va a servir? Mucho, porque si usted no sabe aconsejar bíblicamente, usted va a aconsejar moralismo, usted va a aconsejar humanismo, como una. Como una hermana muy cercana a mi esposa, una pareja, mejor dicho, una pareja muy cercana a nosotros, a mi esposa y a mí, atravesando una situación difícil, hoy ellos dicen de que Dios les, Dios les ha hablado de que tienen que separarse. <laughs> a, a usted le da risa, ¿no? A usted le da risa. ¿Cómo refutaría esa, perdónenme, esa ridiculez? ¿Cómo usted la va a refutar? Vuelvo y repito. No lo digo para que avergonzarlos, ¿no? Es que si estamos aprendiendo de esta historia tan maravillosa encontrada en la palabra de Dios y que ellos nos están llevando a esto, significa entonces que usted, va, usted y yo vamos a hacer el qué. Ir a dónde. Ir a dónde. Ir a dónde, amados. A la palabra. Ir a la palabra. Preparémonos. Al igual que Priscila y Aquila, ustedes también como equipo serán más fuertes que cada uno por separado. Si Dios ha permitido tener el matrimonio que ustedes hasta este momento tienen, en primer lugar deben entender que es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento determinado no hemos querido aventar la toalla? Conozco de muchas parejas acá que me han comentado, ay pastor, ¿cuántas veces he querido Pero mira, aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender también de esta pareja? Crezcamos juntos. Pero crezcamos juntos en la fe. Quizás usted piense que Aquila y Priscila se educaron en casa, en su conocimiento y en entendimiento de Dios. Quizás alguno de ustedes puede decir, ah, pero mire, pastor, ellos tuvieron la gran fortuna de tener al apóstol de apóstoles. Nada más, nada menos, aquel que escribió eh, más de 10 eh, libros en el Nuevo Testamento, específicamente 13 libros en el Nuevo Testamento. Ah, nada más, y nada menos que el apóstol Pablo. <laughs> Cuando su iglesia le da herramientas se puede utilizarlas el 23 y 24 hay un congreso con plenarias y con talleres con temas específicos para usted y para mí ¿qué va a hacer qué va a hacer aquí le presila lo más seguro que es. estos aprovecharon el momento cuando tuvieron a Pablo ahí, le decían pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Por eso que cuando llegó este personaje ahí, Apolos, ay, ellos supieron de refutar. Ey, vení para acá. Mira, estuvo bonito lo que dijiste, pero mira, ahí como que te hace falta un poquitito. Y es impresionante porque en el versículo 28 del capítulo 18, de hecho, vemos totalmente la historia dada totalmente dada vuelta en la vida de Apolos. Por el trabajo que ellos hicieron. Si bien es cierto después de ese estudio formal que ellos tuvieron meses tras meses Entrenamiento diario a diario. Por eso, luego Pablo, su maestro, dejó a este dúo dinámico en Éfeso. Por eso es que cuando ellos se quedan ahí, ellos estaban listos. ¿Para qué, pastor? Para abrir su casa, para enseñar a otros y para comunicar las verdades del Evangelio por sí solos. ¿Por qué? por qué habían sido instruidos y en tercer lugar ya para ir finalizando qué otra lección nosotros podemos aprender de aquila y priscila nosotros en esta noche abran su casa a otros abran su casa a otros Aquila y Priscila lo hicieron. Hicieron lo que cualquier pareja de acá esta noche puede hacer. Abrieron su casa para atender a los invitados, para hacer las reuniones, para hacer los servicios eclesiales. ¿Sabía usted que así fue como creció la iglesia primitiva? Por personajes como estos. Ustedes podrían abrir su casa con fines ministeriales, no creen, hablarles del Evangelio a aquellos que no conocen. Pongan a disposición su casa, abran la puerta. No cuesta, solamente abran la puerta y digan, bienvenidos. Por favor, puede sentarse. Pero antes de eso, prepárense. Conozco de muchos que están años en esta iglesia, por ejemplo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted se va a seguir guardando eso tan maravilloso que Dios le ha dado a través de esta escritura llamada la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Por eso es que... como parejas debemos de recordar y entender algo todo este trabajo no olvide que todo este trabajo es en en, en unidad con su pareja es decir haciéndolo juntos aquí la y Priscila amados ofrecen un ejemplo perfecto de amor mutuo centrado en Dios, pero también en el otro. Ellos nos permiten vislumbrar cómo un matrimonio puede y debe funcionar. Mire, amados, podemos tener la certeza de que su matrimonio, lo más seguro que no estuvo exento de luchas y contratiempos. De hecho, tal vez ellos experimentaron dificultades que les obligaron a recurrir a Dios y apoyarse mutuamente uno al otro. Aquila y Priscila y cada una de las parejas que hemos visto durante toda esta serie, amados, poseían sus propias y singularidades, fortalezas, debilidades. Al igual que ellos, cada uno de nosotros aporta al ministerio o al matrimonio un conjunto de diferentes habilidades y personalidades. Es que nunca nos ponemos de acuerdo. Es que ella dice negro y yo digo rojo. Hay algo peculiar que sucede acá en esta pareja. Dígame usted, si usted encuentra ver en esta pareja, por ejemplo, egoísmo. ¿Ah? ¿Usted logra ver egoísmo en ellos? ¿Usted logra ver en ellos división? ¿Sabe qué significa eso, amados? Que debemos de aprender en primer lugar a someter esas áreas, o mejor dicho, esos, ese pecado que mora en cada uno de nosotros. Y que nos impide el poder trabajar juntos. Sí, es cierto, con la ayuda mutua, ustedes convertirían en realidad aquello que ya son. ¿Y el qué, Pastor? Una sola carne. Una sola carne. Una sola persona en su pensamiento. Una sola persona en sus acciones. Ahora bien, ¿cómo cree usted que todo esto? Porque para nosotros puede, podría parecer una historia de, o una película de Hollywood, por ejemplo, o una novela mexicana. Algo totalmente irreal. Pero si está aquí, amado. <laughs> si está aquí, significa entonces que lo único que usted y yo debemos de hacer es que obedecer. 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 ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, el apóstol Pablo, el gran e inspirado consejero matrimonial aquí en esta ocasión, nos aconseja a usted y a mí a cómo podemos vivir como esposos. Y termino con este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5 dice. Haced completo mi coso, Siendo del mismo. Amados. Siendo de qué? Del mismo sentir. Conservando el mismo amor. Unidos en espíritu. Dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. Léalo después de mí. Diga. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. El apóstol Pablo nos le dice y continúa diciéndonos en el versículo 4 no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás esposo que está aquí en esta noche tú no estás hacer para tu pro, estar estás para hacer tu propio interés estás para hacer el interés, el deseo de qué de tu esposa esposa tú no estás para que se para tú satisfacer tu deseo tú estás para satisfacer el deseo de quién de tu esposo ay, ay, ay <laughs> difícil, ¿eh? <¿verdad? ríe> sí, para nuestra carrera es difícil por eso es que termina diciendo el versículo 5 Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en quién. Ah, o sea que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, amados, en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Todo lo que ya leímos anteriormente. Amén, hermanos. Vamos ahora.